¿Qué tal? Buenas noches. La semana pasada, bueno, hace como 10 días o así, grabamos la primera parte del Pueblo Coraguay. Y bueno, como es un programa tan intenso, es un viaje tan intenso, pues vamos a hacer la segunda parte. Y vamos a continuar, pues después de ver a la familia, a las tres familias que viven en el primer poblado donde nos paramos, pues vamos a continuar nuestro viaje por la jungla. Y hemos decidido, nos habían propuesto que nos quedáramos ahí para ver cómo pescaban en el río con las flechas y los arcos, pero había otra opción que era continuar para ver otro pueblo coraguay. Así que nosotros, con el ímpetu que tenemos de querer conocer más y descubrir cosas, decidimos seguir hacia adelante. Así que después de hacernos la foto familiar con, nunca mejor dicho, con esta familia de los indios coraguay, pues continuamos nuestro camino. Continuamos nuestro camino y efectivamente llegamos a otro poblado, a otro pueblo, un poco más pequeño que el primero que nos encontramos, pero también con su arte, ¿no? Con su sabor, ¿no? Un pueblo muy bonito, ¿no? También por los árboles que había, unos árboles alucinantes, ¿no? Las palmeras, sobre todo, súper gigantes, ¿no? Rectas, rectas. Yo me quedaba sorprendido de esa magnitud de esas palmeras, ¿no? Así que, bueno, tuvimos que atravesar, pues bueno, como por la jungla, una jungla bastante espesa, bastante profunda, y como veíamos anteriormente, pues todo era sobre agua, todo era sobre manglares, sobre pantanos, y la verdad que era un poco dificultoso. Bueno, digo un poco, porque ahora lo veo desde aquí, pero cuando estábamos allí no era tampoco, ¿no? Era un poco complicado. ¿Por qué? Porque los troncos que había sobre los ríos estaban impregnados de un moho que se escurría muchísimo, entonces tenías que guardar bastante el equilibrio, ¿no? Bueno, pues como iba diciendo, llegamos a la segunda aldea, al segundo pueblo, ¿no? Aquí no sabíamos tampoco, era una sorpresa lo que nos íbamos a encontrar, ¿no? Porque nadie lo sabe, ¿no? Nadie sabía, el guía, ni los porteadores, ni nadie, todo era la aventura, ¿no? Pero lo que íbamos viendo ya tenía muy, muy buena pinta, ¿eh? Las primeras que llegan, como siempre, son las mujeres, nuestras porteadoras, que van siempre delante del grupo, con sus niños, incluidos colgados, ahí siempre con ellos, siempre, y ya preparan un poco la vivienda, la choza, por decirlo así, la casa, donde vamos a instalar nuestro comedor. Porque dormiremos otra vez en estas casas, en los árboles, porque nos dan la opción de que podemos dormir ahí, en una casa que tiene, esta tiene sobre unos de entre 10, 15 metros de altura, ¿no? Y entonces, pues sí, comíamos abajo y después la noche que teníamos que pasar aquí, pues la pasamos en lo alto de este casín, ¿no? De esta casa en el árbol, ¿no? Aquí hubo una dificultad, yo, bueno, me puse un poco malo, ¿no? Empezó a afectarme un poco, me daban muchas ganas de orinar, me tenían bastante dolor y mi amigo Rafa, como es médico, pues cuando yo se lo comenté, lo desperté como a las 2 de la mañana, le comenté lo que me pasaba y me dijo que tenía una pequeña infección de orina, ¿no? Entonces echamos mano al antibiótico y después de un tratamiento intensivo se me curó, ¿no? Yo me asusté un poco porque nunca me había pasado esto, ¿no? Y estábamos dentro de la jungla, entonces
Pero bueno, ya con el antibiótico y tal, con el buen rollo que teníamos y la positividad, ya se me pasó y seguimos caminando. Bueno, pues aquí, en este poblado, nos encontramos a dos mujeres que vivían ahí. Vive más gente, pero los demás estaban cazando, porque los coroguays son un pueblo que son seminómadas. Entonces van cazando y van durmiendo en pueblos que están diseminados por la jungla, ¿no? Pero estas mujeres quisieron hacernos una demostración también de lo que hacen el día a día. Ellos viven con el entorno, viven con la naturaleza, se arreglan solamente con la... no necesitan nada. Todo lo que le da la naturaleza es como ellos viven. Mirad, con una hoja de palmera, de una palma especial que hay allí, lo que están fabricando, ¿no? Es para quedarse embobado mirando, como nos quedamos nosotros, y ver lo que están fabricando con sus manos y con una hoja de una palmera de allí. Y diréis vosotros, ¿qué es lo que están haciendo? Pues lo vamos a ver enseguida, ¿no? Tienen unas manos que son máquinas, ¿no? Es decir, que tejen y de una manera, mirad qué es lo que han hecho, en lo que se ha convertido una hoja de palmera. Parece que es una piña, parece que es un regalo, ¿no? Ahí que están fabricando. Y todo es vegetal, ¿no? Mirad, lo están liando pues con eso, con lianas mismas de eso. Cogen un trozo de tronco, una vara de madera para hacer el mango de este artilugio que están haciendo. Y bueno, lo voy a decir lo que es, ¿no? Están fabricando unas canastas, unas cestas para buscarse la vida con la comida, para pescar en el río. Estas canastas sirven para ponerlas en el río y así capturar a los peces. Con lo cual, lo que os estaba diciendo, cogen la hoja de la palmera, se hacen su canasta, la tejen, la ponen ahí, la meten en el río y en ese río pescan. Mirad qué manos, me encantan las fotografías de las manos de las personas, la cara que tienen estas mujeres, ¿no? Estos personajes de la jungla. Así que, bueno, siguen buscando más cosas para terminar, porque claro, todo tiene su proceso. Ahora están cortando unos helechos que serán los que meten dentro de la canasta. Como os podéis imaginar, yo estaba en una nube, ¿no? Estaba viendo cómo estaban trabajando estas señoras ahí y estaba de verdad alucinado, ¿no? Esta es la canasta terminada ya vista desde arriba con los helechos dentro. ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora qué hacen? ¿Qué están haciendo ahora? Bueno, pues hay unos termiteros ahí en ese lugar y lo están abriendo y los meten dentro de la canasta porque ese es el cebo para los peces. Magnífico, ¿eh? Todo natural. Ahí 100%. Qué bueno. Ahí nos enseñan pues las termitas, las hormigas que hay. Y entonces, bueno, pues ahora nos vamos de pesca. Hay que colocar las canastas en el río, en unos lugares estratégicos, y después de colocarlas hay que esperar como de entre 2 y 3 horas para darle tiempo a los peces a que piquen. Y mientras, pues estas mujeres tienen una hospitalidad bastante hospitalidad. Nos invitan a su casa. Tenemos que subir, mirad qué escalera hay, es un tronco, veis que tiene unas catas hechas y hay que subir por ahí, ¿no? El otro casín donde yo subí eran como peldaños, pero de crucetas, pero este es de otra manera, este es heavy, ¿no? Este, pero no obstante, yo iba diciendo que no había ningún peligro para transmitirle a mis amigos que es verdad, pero sí que había un poco de peligro, ¿no? Pero la emoción que llevaba, íbamos a ser testigos de una casa habitada de los coroguay, de esta señora. Y la casa, como veréis ahora, es un santuario, ¿no? Mirad, tienen ahí un espacio donde cocinan, donde hacen el fuego. Arriba de la casa, ellas se suben el perro, se suben el marranillo que tienen, y algunas de las mujeres lo que hacen es que incluso con un pecho le dan de mamar a su crío y con otro pecho le dan de mamar al marrano. El marranillo son animales sagrados para ellos, ¿no? Lo quieren como a un hijo, ¿no? Por eso incluso hasta le dan hasta la teta, hasta de mamar, ¿no? Mirad qué habitáculo tienen ahí. Tienen un montón de amuletos colgados en el techo
y nos están haciendo algo de comer, ¿no? Nos están preparando, subimos, nos están preparando comida. Por eso la hospitalidad nos asaron una especie de bananas que hay allí. El sagú también, que ya vimos en el programa anterior cómo lo sacaban de la palmera y es como una especie de harina, entonces lo utilizan para envolver las larvas y envolver otro tipo de alimento, el pescado, por ejemplo, y para cocerlo en el fuego, también envuelto en hojas de palmera. Mirá, el perro está arriba de la vivienda de estas mujeres, ¿no? Bueno, pues la sesión de fotos no podría faltar con ellas, ¿no? Que es maravilloso, ¿no? Y le hacemos entrega de un regalo. El guía nos dice que estas mujeres, pues, les tenemos que hacerle un presente. Aquí mi amigo Rafa también. ¿Qué les regalamos? Pues tabaco. Lo que ellas más quieren, lo demás no necesitan nada. Entonces, fuman bastante y nosotros, pues, les llevamos un paquete de tabaco en hebra y se lo regalamos. Encantados ya, se despiden de nosotros, nos bajamos del casín y nos echamos una siestecica porque estábamos cansados y faltaba todavía un rato, media hora, para ir a esto, ¿no? A ver si había picado algún pez. La emoción estaba servida, ¿no? Estábamos ahí un poco expectantes, un poco inquietos, porque la verdad que era para eso, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues nada, que la vida es así, ¿no? Que unas veces pican, otras veces no pican. Por lo visto habían estado muy poco tiempo y también como estábamos por allí, que íbamos, que veníamos y tal y cual por los peces, dijeron, pues mira, no vamos a picar. Y en esta ocasión no había picado ningún pez, pero bueno, no importa. Ellas después las vuelven a poner y vuelven a pescar porque comen todos los días y en este caso no había picado ningún pez, aunque sí que me hubiera gustado ver alguno, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Entonces estamos descansando, nuestras porteadoras también fuma, y todo el mundo fuma, todo el mundo menos nosotros, las tres personas que íbamos, ninguno de los tres fumábamos, y ni fumamos, ¿no? Porque vamos, el tabaco como que no es muy bueno, ¿no? Entonces, después de esta experiencia en este pueblo, ¿qué hacemos? Pues tenemos que seguir hacia adelante, porque es que esto es un poco, está un poco programado el viaje, ¿no? Claro, tenemos que cumplir unos espacios de tiempo, ¿no? Unas pautas. Entonces nos ponemos en marcha otra vez por esta hermosa jungla, difícil jungla y complicada, pero ante todo hermosa, ¿no? Hermosa, que encierra unos bichitos, pues, bueno, no hace falta que sean leones, ni tigres, ni nada, para que te coman, ni nada, pero hay mosquitos que sí que te pican y te puede dar algo fuerte, ¿no? Pero afortunadamente no ocurrió nada, solamente a mí lo que me pasó esto, que yo creo que es porque teníamos que beber todos los días entre 4 o 5 litros de agua, porque había mucha humedad y sudábamos muchísimo. Es decir, yo adelgacé cuando salí de la selva, que después fuimos a pesarnos, cuando nos montamos en el avión, yo había adelgazado 5 kilos en los días que estuvimos ahí, ¿no? Y de beber tanta agua o de bañarnos en el río, pues a mí me había pasado eso. Pero bueno, eso son cosas que de la aventura, que te tienen que pasar, pero nada más que eso. Así que seguimos por la jungla y seguimos eso. Bueno, yo me encantaba, le cogí el ritmo a las mujeres, los hombres iban por detrás, todo, y entonces y Rafa y yo nos unimos al grupo de mujeres que siempre iban delante con sus niños, sus bultos, de lo que le tocaba, eran porteadoras de su porter, ¿no? Y era emocionante ver cómo trabajaban estas mujeres, ¿no? Cómo iban limpiando el camino con los machetes para que pasáramos. Bueno, nos encontrábamos un tipo de árboles, en estos árboles, de ahí hacen los coroguay, los escudos, de esas raíces flotantes que hay, hacen los escudos para la lucha, ¿no? Y mirad, las mujeres pasan por el tronco pues como si estuvieran en su casa, ¿no? Es decir, siempre van descalzas, con lo que tienen muy desarrollado lo que son estas personas, los dedos de los pies, y se van agarrando pues como los que somos, primates de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que nosotros hemos perdido eso por ponernos los alpargates y por ponernos los zapatos, pero el andar descalzo es maravilloso, ¿no? Ya lo habéis comprobado alguno en la playa o lo habéis comprobado cuando os ponéis descalzos, pues nada, cada vez que podáis poneros descalzos, que es una maravilla. Y seguimos por la jungla, porque ya sí es cierto que ya tenemos que bueno, no, tenemos todavía, visitamos otro poblado, porque es cierto, porque nuestro guía había descubierto otro poblado, pero en este sí que llegamos y aquí no había nadie. Este sitio yo creo que nos dijo que vivía una familia de coroguay, que puede llegar entre 8 o 10 personas. Y aquí no había nadie, estaban cazando, por lo visto estaban cazando en la jungla y no había nadie. Así que fuimos, hicimos la visita. Recuerdo que aquí
pues hicimos un poco de comida, descansamos y ya pues nos pusimos en marcha. ¿Por qué? Porque nos quedaba un buen trecho de camino para llegar a donde, a nuestro destino, ¿no? Y así que teníamos que aprovechar un poco el tiempo. Pero sin prisa tampoco, no íbamos corriendo, íbamos disfrutando, porque de lo que se tratan los viajes es de vivir eso, el día a día, el momento, disfrutar del camino, pararte a hacer una foto, pararte a oler una flor, pararte a sentir el viento, los pájaros que hay en la esa, vivir el momento, vivir el día a día, estos momentos, cruzar por estos puentes, cruzar esos ríos, como mucho que te puede pasar, porque te caigas y te caigas al agua, ¿no? Pero bueno, te pega un marjazo bueno, ¿no? Y luego la cámara de fotos que la lleva, en fin, que sería un pequeño desastre. Pero bueno, estaba asumido, ¿no? Pero lo que digo es eso, es a disfrutar del momento, ¿no? Un poco de tensión, ¿no? Un poco de miedo, la adrenalina esa que crea estas cosas es súper emocionante, ¿no? Y eso es lo que íbamos haciendo, disfrutando. Aquí las mujeres, mirad, cuando yo iba por allá, se adelantaban bastante y se paraban a pescar. Con un hilo, un anzuelo que tenían y un hilo, aprovechaban siempre el tiempo y en algunas ocasiones pescaban algún pececillo que luego se lo asaban ellas porque tenían que darle de mamá a los bebés y entonces el primer bocado era para ellas, se lo tomaban, se lo comían ellas para la teta. Y mirad, mirad qué sitio, disfrutando del momento de verdad, ¿no? Yo algunas veces me quedaba atrás también, ¿no? Lo dejaba que fueran de adelante todos, yo me quedaba atrás para grabar, ¿no? Para estar, y me gustaba estar tranquilo con el silencio, porque si va en el grupo también van hablando y tal, ¿no? Pero quedarte solo, quedarte en el silencio, este de la jungla, el silencio, el sonido del silencio es maravilloso, ¿no? Tenéis que escucharlo, tenéis que hacer por donde diréis el sonido del silencio, ¿cuál es? Intentarlo, ir a un lugar, sentado, donde no haya nadie y escuchar el silencio. Tiene muchos sonidos, ¿no? Bueno, filosofía, es filosofía pura, mía también, pero es cierto. Y entonces, bueno, pues ya seguimos el camino y vamos a salir de la jungla ya. Ya nos toca, ya se nos acaba el tiempo que teníamos para este lugar, se nos está acabando, ¿no? Pero bueno, ha sido maravilloso, ha sido fantástico, ¿no? Ha sido intrépido, ha sido, no sé qué adjetivo ponerle, ha sido bonito, ¿no? Y sobre todo convivir con esta familia, ¿no? Sin quejarte de los mosquitos, ni del agua, ni del agua, ni de los troncos, ni de los pinchos, ni de la comida, sino que fluya todo, ¿no? Fijaos qué sonrisa nos reciben en el pueblo del río donde llegamos, por el río Brasa, pues ahora estamos de regreso en él. Las mujeres ya habían llegado media hora antes que nosotros, fijaos, ya están cambiadas con sus niños, todo, estaban esperándonos para recibirnos y la verdad que súper contento, muy, muy contento, porque todo había salido bien, ¿no? Aquí está Paula, esta niña se llama Paula, ¿no? Lo sé porque su madre me la presentó y yo la... Bueno, pues esta es la casa comunal de allí del pueblo donde vive el jefe, Sam. El jefe de esta tribu, aunque están vestidos, son indios coroguay, ¿no? Lo que pasa es que han salido de la jungla y se han venido a la orilla del río para buscarse la vida, para, no sé, para cambiar de historia. No lo sé por qué, pero yo creo que es por eso. Y entonces pues estamos todos ahí, estamos tomando té, estamos compartiendo, tal. Yo estaba un poco viendo el vídeo y ya las mujeres que estas que se ven aquí con sus niños, tenían un bebé que venía con nosotros, pero aparte tenía más niños. Me están viendo que estaba yo observando los vídeos y tenían curiosidad qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, claro, si me habían visto todo el camino que yo estaba con mi cámara, que estaba ahí bombón, y entonces, ¿qué hago yo? Le enseño la pantalla de la cámara que siempre llevo en la cabeza, la subjetiva, para ir grabando y están sorprendidas, ¿no? De verlo, ¿no? Están ahí. Y fue una sorpresa muy bonita. Compartir todo esto, la verdad que no hay tensiones ninguna, la verdad, muy, muy, muy bonito todo, ¿no? Están alucinadas, ¿no? Sí, 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 porque se están viendo ellas, yo estoy con la cámara, estoy alumbrando a los demás y se están viendo. Bueno, pues después de pasar, de haber dormido esa noche ahí, habernos despertado, haber hecho nuestro equipaje, todo, ya nos están esperando nuestra barca, se carga todo el material, todos nuestros petates, todo.
Y bueno, llega el momento de la despedida, pero bueno, creo que no es una despedida, creo que es un hasta pronto, ¿no? Porque la verdad que ha habido mucho, muy buen contacto. Creo que le decía Sean, que es el jefe, y los demás, que éramos personas que no nos olvidarían fácilmente, ¿no? Que estaríamos presentes en sus vidas durante un tiempo. Y entonces creo que si la vida no lo permite y llega el momento, creo que vamos a repetir, creo que vamos a volver para investigar un poco más. Así que nos ponemos en marcha con nuestra barca, porque ya tenemos que irnos hacia nuestro destino por el río Brasa, y vamos súper contentos. El objetivo está cumplido, el río nos acoge también, está tranquilo, pero hay un momento en que vemos a gente que ya la habíamos visto a la subida, ¿no? Pero el que lleva la barca coge y se para. Y nos dice, pues, que estos señores, esta familia que vive aquí, son buscadores de oro. Buscadores de oro. Este río lleva oro, pero tiene bastante, bastante oro. Y aquí la familia, a todo lo largo del río, aparte de la pesca que le da, sale de vez en cuando una pepita de oro. Y entonces, claro, bajar de aquí y ver cómo están trabajando, cómo están haciendo el proceso de esto, pues también es muy emocionante, ¿no? Es decir, mirad, que bueno, yo había visto lo del oro en las películas americanas, en el oeste americano, cuando lo hacían, pero aquí esto no lo había visto nunca. Y la verdad que me llamó mucho la atención, ¿no? Me acogieron. Y yo, pues ni corto ni perezoso, me cogí la palangana esta que utilizan ellos. Porque yo me apunto a un bombardeo a ver si me encontraba una pepita de oro. Y estoy ahí dándole, pero bueno, no se me daba muy bien. Así que vino el señor, este hombre que está allí. Lleva muchos años ahí. Y mirad qué manejo tiene. Bastante considerable. ¿Y qué pasa? Pues que en esa poca arena que queda, hubo un momento en que le dio el sol y algo brilló. Algo muy diminuto, pero brilló. Y yo lo vi. Lo dije, una pepitilla de oro, un fragmento de oro ahí. ¡Qué suerte! Wow. Bueno, ahí se quedó. Era muy pequeñita, ¿no? Pero brilló, brilló. Y con eso yo me quedé súper a gusto, ¿no? Súper emocionado. Y ya, bueno, nos despedimos. Después de haber compartido, haber participado en esta actividad. Que todo te va sumando, todo te va dejando momentos bonitos, ¿no? Imágenes como esta, por ejemplo, unos niños en una canoa de madera, ¿no? En un tronco de madera vaciado, están navegando por ahí por el río. Y bueno, vamos tan a gusto, ahí tumbaditos, al frente de la barca. También yo me pongo en el frente de la barca, porque siempre me gusta ponerme delante, con mis pies, estos pies míos tan que los quiero tanto y que me llevan a tantos sitios, los adoro, ¿no? Y que me duren mucho tiempo, ¿no? Tenéis que cuidaros los pies también, que son muy importantes. Y aquí, abierto al viento y saludando. un poco con un pañuelo, porque ya no quería que me tostara el sol la cabeza como me había tostado a la subida, porque cuando vas en la barca te relajas y no te das cuenta, pero sí que te quema el sol. Aquí presentando a mi amigo. Viene nuestro amigo de aquí, de Papúa, del Salva. Y bueno, hemos tardado 2 días en bajar desde el pueblo de los Coroguaicos. Tardamos un día en subir, 2 días hemos tardado en bajar, porque hicimos escala en otro poblado y también estuvimos disfrutando. ¿Qué es lo que pasa? Todo sucede siempre por algo. El haber estado 2 días aquí en este lugar, después ya hay otro programa que después os contaré qué es lo que había pasado, ¿no? Entonces, bueno, aquí se acaba la visita al pueblo Coroguay. Solamente me resta deciros, pues, que no lo sé, que tenéis que viajar. Indonesia está muy lejos, ¿no? Pero si podéis permitirlo, ir a Indonesia. Pero si no, salir de casa, viajar es lo más bonito que hay. No sé, te acerca a la felicidad, ¿no? Te acerca a conocer pueblos, a conocer culturas, a conocer lugares. No sé, te abre la mente, ves las cosas de otra manera. Entonces hay que viajar donde cada uno pueda buenamente. Y bueno, y quiero darle gracias aquí, porque la verdad que sí que yo viajo, pero aquí tengo también personas que tengo, no solamente personas, sino tengo mi casa, tengo mi huerta, tengo mi hermano Manuel, que ya lo conocéis,
que se quedan aquí. Entonces yo tengo que dejar muchos cabos atados para yo ir tranquilamente a viajar, ¿no? Quiero darle las gracias a Pauli, que es una chica que se queda con Manuel, que se llevan bastante bien, y entonces yo me voy muy tranquilo porque sé que los dos están bien, ¿no? Gracias a Manuel, que es el que me dice, venga, vete a viajar porque luego me lo cuentes y luego lo compartas. Manuel es un tipo que es maravilloso, ¿no? Y también quiero darle gracias a mi familia, porque todos me han apoyado, a mis amigos, a mi amigo Javi, y bueno, y también a esta casa, a DSTV, por permitirme, por ofrecerme, abrirme esta ventana para poder compartir con todos vosotros. Y ya, pues bueno, solamente desearos pues, que disfrutéis y que seáis felices. Namasté. Thank you.